Un pedazo de parte le puse el aparato y es una como cerquita, pero no en la tengo y ahí más no hay marca y está otra acá de este lado. Pero este no vamos a caminar mucho, no. La orilla de la carretera nos orillamos y nos vamos metemos primero ahí, ya. Ahí nos vamos para acá arriba para caber todos, ¿no? Ajá, acá aquí. O si quieren acá. Allá nos bajarán es otra vez. Mejor acá arriba. Yo creo que la de acá mejor. Sí, aquí ya la transportaron por donde quiera. Pero es que allí cabemos todos. Y acá está más. Es que pero hay posibilidad de que saquen piezas también todos. Aparte, sí, ya estuvimos dando ese día tú y yo ahí abajo. Ajá. No, pero no, si quieren, vamos aquí. Sí, vamos acá y de allí nos lanzamos para allá. Todos. Aquí vamos con el amigo Juve de Corral Blanco. Saludos, Juve. Saludos a todos los compañeros. ¿Qué lugar cuentas de esta, de este magnífico hobby? ¿Qué cuento? ¿Qué cuentas de este lugarcito? No, esto es una chulada, ¿sí? Lo mejor que pueda haber. ¿Qué has encontrado? Sí. ¿Qué no he encontrado? Saludos, buenas tardes, sí, señor. Saludos. Adiós, amigo. Saludos, César. Saludos, amigo. El otro lado enojado, mira. Sí. No, bonito hobby. Sí. Sí, así es, mi hermano. Espérame, eso no se tiene que ver en YouTube. Pues vamos a ver qué encontramos, amigo. Primera piecita de la tarde. ¿Qué salió? Un dedal. ¿De qué? Dedal. Ah, sí. Un perrillo, ¿eh? No sé, ya preparándose. Nada, a correr blanco. Gary. ¿Cómo está Gary? Hasta que se nos hizo conocer a Gary. Famosísimo Gary. ¿Cómo vas? Ahorita voy, Gary. La primera marca me habla. Jefita, señores. Josefita. Mira. Como 6 monedas que encuentro. Arre, hay que darle al amigo Juve. La minita me mata. La primera marca, compañeros. Ya le di un trancazo. Balita. La primera barquita, compañero. Vamos a ver qué es. ¿Tú qué crees? Primera de plata. Saludos, sí, compañeros. ¿Carolus o qué? No. ¿Qué? ¿Pero no suena? ¿Qué? ¿Qué es la mancuernilla? Una simple mancuernilla, dice el chino. Perrona.
por encima. Sí, por encima. A ver. Por encima. Pedacitos. A perrillo. Y sin detectar, diles. Sí, sin detectar. Segundo botón de ahorita. Está liso. Sí, está liso. Ya está. Es militar. Apenas se le nota el águila. Te rayas. Felicidades. Darle. El amigo no se acaba de encontrar dos monedas. Vamos a ver qué onda. ¿Te andas cuajando? Dice mi amigo Charlie. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, perrillo, Dos ahí en tuito. Dos centavitos. Monograma. Uf. Me matan los centavitos. Felicidades. Deja algo, Como que te vas para allá, güey. Aquí me aquí se ve que sí. La primera marca, compañero. ¿Qué es esta balita? Balita de mosquete. Ah, continuamos. Aquí vamos encontrando algo. Vamos a ver qué es. Magnífico lugar, compañeros, vamos a ir para allá. Vamos a caminarle a encontrar a estos detectoristas que se perdieron. ¿Por dónde? ¿Por dónde me brincaré? Por aquí, por aquí,
Estamos transmitiendo aquí en vivo para YouTube. Aquí detectando Querétaro. Estamos con Corral Blanco. En algún punto de Ezequiel Montes, Cadereyta. Saludos, grupo. Aquí el Runi. Saludos a todos. Ah, la familia Ruiz que nos sigue. Y al pirata World Hunter, Vlad. Poster, esperemos que nos busquen por acá para 15 días a ver si se arma algo. Y el NAS anda por ahí dándole con alguna parte de esos órganos que se ven hasta el fondo. Pues vamos a ver qué encontramos, compañeros. Y seguimos dando. Saludos. Y con el Garrett 400. Anda el Fran, anda mi papá, ya casi se mete el sol y miren, vamos a ver qué es. Carolus, Carolitos, no sé por qué no enfoca, ahí está, 1801. Un real. Buenas, compañeros. No van a creer, pero ya saqué 4 medias monedas en este hoyo. Ahí estaba uno, ahí estaba el otro. Y sigue sonando. Vamos a ver. Aquí está. Otra mitad. 5. Vamos a ver si suena otra vez. No, eran todas. Buenos días, compañeros, buenos días, saludos, detectando Querétaro, viejones. Aquí vine a comprar un material a algún punto de la República Mexicana, dijo un señor. Y miren con lo que nos encontramos por acá. Vamos viendo si hay tepalcatitos. Otro tepalcatito, señores.
Es una pequeña organerita, pero se ve que está prometedora. Algo podría haber. Saludos, saludos, compañeros. No chilles, acuérdate nomás. Saludos, compa. ¿Te hablan, compadre? Saludos. ¿A quién mandas a saludar, compadre? A toda la banda de detectores. Aquí la descansando un rato para seguirle dando. Ya está. ¿Quién mandas a saludar, César? Todos los detectoristas de Corral Blanco, ¿qué andamos? ¿De tu grupo? Ah, detectando Querétaro. Sí, ahora no está serio, César, miren. No, aquí andamos. Ah, feliz. Pásame la playera. ¿Quién la sadita? Gracias. Ah, mira. Ah, sí. Mira. Todo lo de Secretos de la Corona. Y Burlock. Y Burlock. Burlock. ¿Quién va a saludar, NASA? Ah, me saludan a NASA. Saludos, saludos. ¿Qué era? ¿Qué? Según era una iglesia. En algún punto de Ezequiel Montes, compañero. Aquí si te es jalar, pues bueno, pues ahí para la otra. ¿Tienes señal? En parte, sí hay señal. ¿Sí, ¿sí te jala también, no te? Con Francisco Acuña. Cabrón, aquí se apaga. ¿La apagaste? No me veo. Está bien chingón este lugar. No lo había visto hasta ahorita que me arrimé. ¿No? Digo que es el celo o móvil. Móvil. No, son de la misma. De hermanos, ¿no? ¿Cuánto le calculas? Unos 1500 más. Pues 1700, yo creo. ¿Sí? Sí, por ahí. Es una iglesita, ¿no? Sí. Capillita. Así no salen avispas. Ya se habían escuchado, ¿no? Creo.
Este es ópalo. Ópalo azul. No, con eso está. ¿Te quedaste ahí mismo la parcelita? Por ahí cerca. Todo alrededor. Las piedritas azules. Ay, ¿cuántas hechas? La amiguita, la doña Zelda. Sí. ¿Qué ha casado, don Ramón? No, este anillo. A ver, Oscar. Ah, no manches. ¿De plata? ¿Tampoco? Uh-huh. Opa, los trabajadores. Era como un sello, era pachado. Pachurrado. Fíjate que sí le voy a dar esa mamelacho porque todos los sábados llega de jugar a mediodía. Ajá. Llega malo el güey de boca por la migraña. Esa. Luego también la puedes hacer el mole. El mole. El mole queda. Saca un ladrito de plata. No, un botón de plata y un castillo y medio tiro. ¿Y esa cómo es? ¿Este es juntado? ¿Cómo? Martín, yo traigo un jardín. Ah, pero esta trae su de esta. Martín, trae un carulo. Un jardín. Un jardín, yo con el lagrito de plata. Y... ajá, está chida. Está chingón. Ese lo que es también la flor de palma. Ajá. Felicidades, Fran. Ahorita salen más. Juntamos media moneda. ¿Qué le quieren los lugares? Fierrillo también, hace unas puntitas. Este ya lo traía de la vez pasada, ¿no? A ver. ¿O lo acabas de sacar también ahorita? No, lo sembró, güey. A ver. Ahí va, lo voy a atinar, ¿eh? No te muevas, compadre. Ah, qué buena puntería tengo, ¿viste? Es rayolero, mi tío. Ahí está el del botón militar. Hola, mira. Como deditos, ya será. Ah, bueno, ahí los ando acomodando. Luego son de Martín, no son tuyos, güey. Yo las ando presumiendo, yo las ando presumiendo. Bueno. Metiche, compadre. Presume lo que tú sacas. ¿Por qué crees que ya se los quitó Martín? No, pues ahí son de Martín. El grupo, son míos. El día que sacamos, él puso que sacó como 15. Y dije, ya saqué 16. Y el joven puso, ya saqué 1 y media y no ando presumiendo. ¿Qué pasó? Este no es de plátira. Ah, sí. Pero está bonito este. Es un azteca, pues. No, es un milagrito. Me decía el ingeniero de San Juan, te doy 200 por todo. Bueno, dile que sí. ¡Dólares! Compadre, tú dile sí, pero te arreglas con el dueño. Sí, ¡dólares! Dile. ¡Dólares! Yo, eso es lo que es salido ahorita. Mátanos de platito. En una sentada. En una sentada. ¿Dónde sacaste eso ahí, la milpa? La milpa. ¿Qué te lo vas a dejar? Arquísima comida. Me matan los taquitos. Vale. A la punta ahí, Marcos, con el cuchillo. Nada más. Aquí visitándonos el famosísimo Gary. Saludos, Gary. ¿Cómo están, compañeros? Saludos. ¿Algún saludo, Gary? ¿Algún saludo para alguien? Para... ¿en especial? Manuel Serrano, a Francisco Villa, Francisco Acuña, al Gabo, Francisco Acuña. Ahí está Francisco Acuña. Saludos, compañeros. Ya está. Vamos a echar un taco ahorita. Les transmitimos. Saludos. Salud. Hay provecho. Por ahí tenemos el agua de... Por ahí tenemos el agua de la... Compañero, que sacar un crucifijo bonito, mira, chulada de crucifijo, está bonito, ¿eh? Sí, felicidades, compañero. Gracias, hay que seguirle sacando. Sí, a ver si más tarde. Aquí el compañero Fran, en lo que ya les tocó, una suertecita, allá anda. Una medallita y un pon. Ay, humildemente, señores, miren. Aquí le tocó la suertecita que salieron piecitos coloniales. Está chingón. Y la otra, la medallita completa también. Está como la moneda de 10 pesos este. Uf. Tantito más grande todavía. Está perrón este. Aquí andamos con los compañeros de Fusión, Querétaro. Saludos. Estamos con el grupo Corral Blanco de Tector. Saludos, compañeros, buenas noches. A Fusión Querétaro. Hola, buenas noches. Saludos, compañeros. Compañeros. Ya están tristones. Saludos, saludos. ¿Qué tal, amigo? Bien entretenido. Entonces, ¿qué sacamos, compañero? A ver, díganos. Ya quizá todo lo que se recuperó. Pues esto es lo mío, lo del Ronnie. De hoy. Aquí tenemos a lo del
del amigo Runi. Sacó moneditas de 100 pesos, Josefas, centavos grandes, Josefa grande, centavos, y armónica, una cuchara, bala de mosquete. ¿Quién saca con sigue rescatando la historia, Marco? Marco de Querétaro sacó una. ¿Es ficha de Hacienda? Sí. Salió agujeradita. Sí. ¿Es que era para que se clavo de oro? ¿Y el clavo de oro? De oro negro. Un clavo. Acá está lo mío, compañero. Se le salió un poquito de todo. Este, botones, anillos, casquillos. Josefa, centavos chiquitos. Lo más bueno fue este milagrito de plata y la medallita colonial. Lo más bueno que salió. Nos pasamos de este lado. El que salió bien rayado acá, el compañero Chucho, sacó 5 monedas de tajo en un mismo hoyo. Sacó esta de real resplandor en enterita y un Carolus también de un real Carolus cuarto enterito. Se rayó el Chucho, se vino bien rayado. Ah, y un botón militar. Este es botón militar. Mira, hey, Chucho, las cocas. Está el águila. El botoncito, anillo, este anillito de plata, está bien delgadito, pero de plata, fierritos coloniales. Acá es lo de Martín, también Martín se vino bien rayado. Sacó este milagrito de plata. La mulita salió de plata. Este botón militar trae la G. Esta mulita. Milagrito también es de platista. Igual, moneditas, centavos, este botón militar. Está la aguilita. También sacó este un ferdín. ¿Sacaste dos? Ah, salieron dos ferdines, nada más que este no se alcanza a ver. Igual, moneditas, centavos grandes, botones, clavos coloniales. Este botón también, quién sabe, no se alcanza a ver, pero es como militar. Y casquillos. Sí, eran como conchitas, quién sabe. Como conchitas, ¿no? Ajá. Sí. Un adornito. Acá abajo está lo de Lalo. Sacó un crestito. Bien bonito. ¿Qué es el Gary de Cote? ¿Qué año es? Dice que de 1700, que es madera lo que tiene aquí atrás del Cristo. Ajá. Igual sacó botón, este botón, trae el escudo español, está bien bonito. Botones. Acá es lo del compañero Juve. Igual, centavos grandes, un botoncito militar, la aguilita. Botones, casquillo, una hebilla, una moneda de tajo, la monedita de tajo, la bala de mosquete. No más. ¿Quién vale, sigue? Este lado es lo de César, el compañero César, el kit de Querétaro. Están sacó un la historia. Carolus, un enterito, Carolus cuarto, igual, moneditas, Josefas. Centavos chiquitos, un botón militar, ahí se ve el aguilita, balas de mosquete, casquillos, ya son pedacitos de armónica, es un corazoncito. Ajá, este anillo trae una piedrita ahí, azulita, quién sabe qué piedra sea. Anillo, nomás se negaron las majucas. Y de este lado tenemos Arturo, ¿Arturo? Arturo rescatando la historia. Arturo, un centavo chiquito, está enterito también, un botón, monedas de tajo. Este es como un octavo, este está más grande. Este es un centavo, las moneditas. Y es todo lo que recuperamos el día de hoy, compañeros. Creo que a todos les fue bien. Estuvo buena la rascada. Esta fue la que me impresionó, la cucharita con su chicharo. Ah, fuerzas.
Esta me la quería comer. Ahí un saludo a todos los de Fusión Extrema. No sé, ¿quieren mandar algún saludo? Un saludo, César. Saludos también a todos los secretos de la corona, a todos los buscadores de México. Gracias por la playera. A Corral Blanco Detector. Master Detector y Burla, quiero. Thank you. Saludos a quién, amigo. Pues saludos allá a la banda, a toda la bandera. Saludos a todos. A Pedrito, mandame saludos a Pedrito. Saludos, Pedrín. Te la perdiste, dile. Te la perdiste, hombre. No le mandes besos. Muy bueno. Te saludos así. Un saludo al amigo Rubén Saucedo, que no vino. Aquí vas a saludos, ¿verdad? Un saludo para los amigos de San Luis Potosí. Así ya faltaron los amigos también. Miguel, Juan, Don Ramón. Al piratón. Al pirata. Sórale. Un saludo a los tres piratas. A los de México. Saludos, ahí nos vemos. Para la otra. Gracias. Saludos para el fin de semana. Boom.